Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Viene usted? Hoy, para trabajar lo que vamos a hacer hoy, copian primero esta melodía. O sea, les doy unos minutos para que hagan esto y nos ponen, y apenas lo terminen, empezamos con lo de la clase, con el material nuevo. Con fa mayor. Cuatro por cuatro. Se las pongo para que la escuchen. Algunas la conocen. Para los que acaban de entrar, copiamos esta melodía para ver la materia nueva de hoy. Apenas copien esta melodía. Y después tenemos que ver lo de la tarea para la próxima semana. Entonces, vayan copiando esto. Pueden darse unos 10 minutos o 15, un poquito más para terminar esta cosa. Y hacemos.
¿Cómo les está yendo? Bien, profe. Bien, maestro. Ya terminé. Buenísimo. Profe, una pregunta. ¿Cómo es que se ponía el compás, digamos, un compás en medio del ejercicio? Es que lo acabo de terminar, pero vi que me salté uno, entonces. Aquí. Aquí le pone insertar. ¿Dónde está? Insert measure. Ahí dice uno, entonces ahí insertaría uno. ¿Lo viste? Insert aquí. O sea, escogido, estoy con esta, ¿verdad? Con esta herramienta. Y escojo el compás que sigue donde quiero insertar. Lo inserta para atrás. Insert Match Stack. Si quiero insertar dos o tres o lo que sea, le pongo el número que quiero. Maestro, ¿qué número de clase es esta? ¿Qué número de clase es esta? ¿La 10 o la 11? Creo que estamos en semana 11 o 12. Ya se me olvidó. Creo que es como 11. Sí. La 9 fue la desconexión tecnológica, si no me equivoco. Sí, sería 11 entonces. ¿Quién más ha terminado? Yo, profe. Buenísimo. También ya terminé. Ok, entonces, ¿quién falta más bien entonces? Nadie. Ok. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a ponerle los acordes, el cifrado a esto. Listo. Entonces, escogen aquí, donde está ese do mayor 7, ¿verdad? Los cogen. Y nos vamos al primer compás, primer tiempo, ¿verdad? Aquí sobre el silencio. Le hacemos clic. ¿Pero qué pasó ahí? Háganle doble clic. Entonces, ese acorde es fa mayor 7. En el cifrado, a lo gringo, ¿verdad? Sería como a lo jazz y eso sería F maj 7. Maj 7. Pónganlo, ¿verdad? A mí me aparece de una vez con el, como si tú, como si fuera para lo de la guitarra también, ¿verdad? Confírmeme que si les sale o no. Si no les sale, ya les explico qué hacemos.
Okay, a mí no me sale. ¿Alguien más? A mí tampoco. Vaya, tampoco. Aquí, esto tiene que estar así. Show advanced, ¿verdad? Y tiene que estar puesto o esto, ¿verdad? O esto. Eso puede variar de acuerdo a cómo lo tengan, ¿verdad? Pero que esté el advanced, prueben primero el advanced, ¿verdad? El avanzado. Le hacen clic derecho, edit core definition, ¿verdad? Y que esto esté puesto. Y o sea, puede ser que con esto ya lo tengan. Pruébenlo y le ponen así clic, ¿verdad? Eso depende de la versión que tengan y eso. Y si no les funcionó con ese, pues con el avanzado ponen use Fredford font. ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron? Yo no lo he logrado, profe. Tampoco me funciona. Ok, no se preocupen. O sea, digamos, lo de la guitarra es en realidad para bueno, aquí también, show fretboard, ¿verdad? Show, ok. Aquí, es que hay muchos de fretboard. Ajá. Cuando le hacen el clic, está este. Sí, ese me sale. Entonces, ¿Ya te salió? No. Ya, okay. No, yo lo tengo ahí como con el cosito azul, así como seleccionado. Pero si yo me voy a Edit, Chart Definition, y me voy a esa cosa de Hide Advanced, después le di ahí clic a Use Fred Word. Pero no me salió. Tampoco. ¿Y cómo lo tiene? Es que fíjese que no lo puedo apretar. Como que sale, ahí está existiendo, pero no lo puedo usar. Yes. Como que, ok, ese ya lo tengo puesto. Okay. Profe, yo también tengo puesto esos dos y no me sale. Hágale una cosa. Tóquelo y dígame si suena algo o si no suena. O sea, si suena el acorde o no. Aquí, el acorde debería sonar. ¿Verdad? ¿Te suena? Sí, me suena. Ok. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque usted, ¿alguno de ustedes es guitarrista? Yo probé. Vamos a querer poner esto cuando queremos hacer un arreglo como para guitarra o algo así, ¿verdad? Pero si no, pero igual lo que nos interesa es que aparezca el acorde, ¿verdad? Que es al final de cuentas. Ahí lo quité, por ejemplo. Ahí no está apareciendo, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es el acorde, que es al final de cuentas lo que es más universal, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo aquí, show fretboard. Y después vamos a tratar de ver qué pasa con el de ustedes. Vamos a rellenar los acordes. Aquí, en el tercer compás, no aquí. Aquí este acorde es sol 7, paréntesis, B minúscula de bemol 5. ¿Ok? Le hacen clic a ese. Dos compases posterior es sol menor 7. Entonces, G, M, minúscula 7. ¿Okay? Este de acá es do 7. Mayúscula, do 7. Así como está. Cuando se pone el do 7 en cifrado popular es el nada más el 7 solo es la séptima de dominante, ¿verdad? La que es. Profesor, una pregunta. ¿Usted podría hacerlo más grande? Es que fíjese que no vi los números y... Ah, ya, gracias.
Escríbanlo como yo lo estoy escribiendo para que al final se lo lea, ¿verdad? Aquí, digamos, 27, aquí es, no, me fui al otro lado. Lo perdí. La menor 7 bemol 5. Re 7 bemol 9. Sol menor 7. Este es la, pero no es menor, se queda así, entonces la 7 bemol 9. Este es re mayor, 7. Séptima dominante. Esto es lo mismo, pero con novena bemol. Sol 7, 9. Y esto es sol bemol 7. Así, sol bemol mayor 7. Y todo debería sonar. Ok, vean a ver si les suena. Y me comentan. Sí, sí me suena. Muy bien. ¿Cómo les fue a los demás? Sí, pero a mí también. Buenísimo. Que confirme otro par de personas para ver si esto, si sigo. Bien, profe. Por ahí. Sí, todo bien. Okay. Entonces, vamos a ver, tal vez, a ver si les aparece al fin esto. Entonces, vámonos de vuelta aquí. Ay, Joaquín Marquero para él.
A mí ya me pareció, profe, eso. Sí, es que a veces se pone caprichoso. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos acá y poner Edit Chord Definition. ¿Ok? Entonces, ábranlo. ¿Estamos ahí todos? Sí, profe. Le ponen ahora editar aquí. Profe, no puedo, no me sale esa opción. No, no sé si quiere que le muestre. Perdón, se va aquí, le hace clic, Edit Chord Definition. Hasta ahí llegó. Ahí sí. Sí, pero es como cuando usted tiene esas opciones que están ahí puestas, pero que no las puede hacer clic porque como están, como oscurecidas. Mostrame. Voy. Deme un momento. Si yo voy acá y le pongo eso que usted dice, Core Definition, ve, no puedo seleccionar. Tal vez por eso es que no podemos ver. Yo, o sea, déjame ver. Use fretboard, está aquí. Y no puedes seleccionar tampoco donde dice play, el fretboard, ahí tampoco, ¿verdad? Ok. No sé por qué. No, eso es un glitch del programa, es que como no son originales, tal vez hay una manera de darle vuelta a eso. Pero, ok, entonces cérrame eso. Ahora, a ponerle clic al derecho otra vez. No. Ok. Ah, no, no te sale Edit Fretful. Mira, pues. Ajá, sí, cierto. No te sale tampoco. Profe, creo que tiene que meterse ahí a la primera, Edit Chord Definition, Es que ahí y yo. desactivar el que dice abajo, Use Fretboard Font. Hacerlo. Ahí ya está. Ahora sí. Ajá. Muy bien, gracias, compañera. Eso, okay, que listo. Entonces, ustedes lo tienen. Vea que yo lo tengo puesto diferente, porque yo lo cambié hace un rato, ¿verdad? Entonces, quiero que vea, porque aquí yo puedo poner. O sea, ahí finales me está poniendo una disposición, pero yo puedo cambiar esa disposición. Ustedes lo tienen seguramente así, ¿verdad? Ya que ustedes aquí escogen esto es que no se toca la cuerda, es que se toca, esto es que va al aire, ¿verdad? Ustedes pueden cambiar la disposición para que siga aquí fa la do mi, digamos que lo queremos así. Le ponemos play, ¿verdad? Ahí están las notas, ¿verdad? Y lo dejamos así. O sea, yo puedo acomodar esto como a mí me interese que sea la posición que quiera. Entonces, ven, me cambia ahí la disposición. ¿Verdad? Entonces, eso también lo puedo usar si yo quiero cambiar la notación y no usar exactamente. Bueno, primero, antes que nada. Vámonos aquí, voy a poner aquí otro. Uno se puede ir a. No, vamos a ver cómo es esta cosa para llegar a donde quiero llegar. Ok. Se van aquí y le ponen seleccionar. Entonces, digamos que yo quiero poner aquí un acorde que es poner nada más Fa M7. Esa es otra manera de decir Fa mayor 7, no Fa maj 7, ¿verdad? Y yo lo quiero así, o quiero un acorde que sea como más, o sea, que sea diferente. Entonces, yo puedo llegar y armar ese Fa Max 7. Cuando yo le pongo aquí OK, bueno, es que ya lo armé hace un ratito, entonces no me hace la pregunta. Vamos a eliminar este segundito. Digamos que aquí va otro acorde, digamos que ahí va un La 7. Armamos un acorde que me diga que no lo va a tener.
queremos, o queremos hacer el Fa mayor 7, pero sobre la. Vamos a ver. Fa, F, Ma 7, sobre la, con la. Vamos a ver si lo tiene. Bueno, lo resulta que lo tiene. Entonces no me sirvió, no me sirvió hacérselos así. Este. Ok. Bueno, lo primero que quiero que vean es esto. Si yo le pongo aquí a seleccionar, vamos a ver, fa, fa 7, bemol 9, bemol 5, no sé. Este, le ponemos aquí, este, seleccionar. Me dice que no está. Entonces, este, que si yo lo quiero añadir, ¿verdad? Entonces yo, este, tengo que llegar y editar. Este, sí, bueno, pues esto no es aquí. Selecciona, tampoco. ¿Dónde? Ay, acabo de hacer. Okay, lo que quiero es irme acá. Ok, aquí es donde quiero ir. Entonces, este, pongan cualquier, un acorde acá, cualquiera, y se van acá. Quiero que vean esto, nada más. Aquí dice seleccionar sufijo, ¿verdad? Entonces, aquí aprietan esto. Ahí están todas las posibilidades, ¿no ven? De acordes. Entonces, este, en primera inversión, este, o con sexta, mayor, mayor con 6, mayor 7, se le añade, este, bueno, a ver cuál se le añade ahí, si lo escojo. Este, y yo puedo llegar y seleccionar cualquier, estos son los sufijos que el finale me va a leer. Entonces, por ejemplo, 7 bemol 9, 13, ¿verdad? Entonces, digamos que yo tengo fa, aquí fa 7, bemol 9, con treceava. Bemol tiene que ser con minúscula, si no, no me lo va a leer. Entonces, yo le pongo aquí, ok. Entonces, me va a sacar este acorde, ¿verdad? Que es el fa, aquí está un fa, este acorde no se toca. Aquí hay un mi bemol, aquí hay un la, aquí hay un re y aquí hay un sol bemol para que me produzca el acorde ese de fa 7 bemol 9 con treceava, ¿verdad? Entonces, este, una manera de saber cuáles son los, o sea, qué acordes puede poner uno y cómo es la manera de escribirlos, es justamente esa, que uno al irse para acá, ¿verdad? Edit Chord Definition, uno pone aquí seleccionar y pueden ver todos los diferentes sufijos que hay. En teoría aquí están todos, ¿verdad? Puede ser que haya alguno que no esté acá o que ustedes quieran escribirlo de alguna otra manera porque tienen otra manera de notacionarlo, aunque no es recomendable, ¿verdad? Porque este es el estándar, ¿verdad? Y todas estas son los acordes que al final le puede a uno construir sobre una fundamental, ¿verdad? Entonces, va a ser, o sea, ahí van a encontrar seguramente lo que andan buscando en cuanto a acordes. Pero después lo tienen que escribir como tal. Después lo escriben acá con el símbolo que es para que al final lo pueda leer. ¿Verdad? ¿Alguna duda sobre esto? Maestro, a mí todavía, o sea, yo no logro que me salga el acorde todavía. Como digo, no es absolutamente necesario que aparezca, pero este, ¿qué fue lo que hizo la compañera ahora que nos recuerde? Este, si quiere lo vuelvo a compartir otra vez, la persona que lo hizo hace un ratito.
Yo lo compartí, pero fue una muchacha la que dijo cómo... Sí, por eso, no sé, profe, es que a mí fue que de la nada me apareció, pero no sé si fue eso que yo le quité lo que decía abajo, que decía como use... Bueno, lo voy a poner, no sé si fue... Ponelo. No sé si fue eso que hizo que me apareciera. Yo lo que hice fue que le desactivé eso, use readbar font. Okay. Y después ya cuando le di ya me aparecieron todos. No sé si fue eso. Ahí veo que el sol veo que el sol bemol 7, el sol 7 bemol 5 no te aparece el fretboard. Poner otro. Ya te aparece el fretboard, pero no te aparecen los. ¿Dónde está? Ahí, entonces, hacerlo para hacer ese pasecito. Dale clic a ese, derecho. Ok. Entonces, ponerle editar ahí en el fretboard, correcto. Entonces, ¿cuál es el acorde ese? Otra vez, el sol. Sol 7 bemol 5, creo que decía. Ajá. Pone, ¿José la guitarra, vos? No. No. Ahí van los trastes, ¿verdad? Con el puntito negro a poner en la primera de izquierda a derecha, en la tercera casilla, digamos. En la tercera, aquí. No, de izquierda a derecha. La primera cuerda. O sea, sería la sexta cuerda de la guitarra. En la tercera casilla, de izquierda a derecha. ¿Aquí? No. La primera cuerda es la primera línea. Ajá. De la izquierda. Ajá. De la izquierda. Acá. Ajá, sí. ok, en el tercer espacio. ¿Aquí? No. Primera línea. Para arriba. Ese no, ahí estás en la segunda línea. Estás en el segundo espacio. Lo mismo, pero un espacio más abajo. Hacer eso. Ok, entonces eso. Apuntar la X, agarrar la X. Y en la segunda línea, arriba de la. Ahora, así, en la parte de arriba, poner aquí. Ahí, eso. Esa cuerda no va a sonar. Ok. Ahora, la que sigue, ponerle la que sigue tampoco, ponerle la que está, el puntito, pero que está blanco, que no está rellenado. ¿Correcto? Uh-huh. Ahí donde, en el mismo lugar donde pusiste la X. Aquí mismo, sí, o sea, sobre la X. No. Ah. En la tercera, en la cuarta, perdón, o sea, la tercera de arriba. Aparte. Ok. Ahí. Aquí. No. Ahí mismo está la X arriba, pero en la tercera línea. Ah, ya entendí. Eso es cuerda al aire, ¿ok? Haced lo mismo con la que sigue. Igual esa bolita aquí. La negra, en la que sigue, pero en el segundo espacio. Ok. No, ese es el primer espacio. El segundo. Ok, ay no. Segundo espacio. Uno. Y hace el primer espacio ahora. De la última línea, el primer espacio. Ese igual no, negro esa. Ese no es el primer espacio. Ese es el cuarto espacio. Ah, el primero. Ahora ponerle play. Apretar, no, apretá play. Ah, no estás compartiendo sonido, eso es, ¿verdad? Compartir sonido. Salite y ponernos a compartir sonido. ¿Ves? Entonces ahí te toca sol, ¿verdad? Entonces ahí está. Ahora sí, ¿es ok? Y ahí ya te apareció, ¿ves? Claro, esto es más para guitarra, obviamente. Normalmente ustedes van a estar escribiendo nada más el cifrado sin la
¿Joaquín, ibas a decir algo? Sí, profe, ¿será que puedo ver un toque en mi pantalla? Es que yo ya he probado de todo y no logro que me saquen los acordes. Ok, voy. Okay. Clic mano derecha. Clic mano derecha en cualquier acorde. Okay. No, no, pero, ok. No, no, antes de eso, hay uno antes de eso. O sea, haz otra vez. Clic mano derecha. Clic mano derecha. Eso. Ahí dice show Fred, pero ok. Hagamos una cosa. Andate arriba donde dice chord. Ok, ¿qué aparece ahí? Positions, label, chord playback, manual input, stuff analysis, show fretboards, ponerle. Ahí está. Okay. Eso, ave, a ver si eso es lo tuyo. ¿Perdón? Ah, no, ave, ahora. Ya a vos te salió los fretboards, ¿sabe? No. Ok, prueba eso que te dije ahora. O si quieres lo pones, si lo quieres lo pones y lo pones tu pantalla. Ok, está en la herramienta de chord. Andate donde dice chord. No, no, arriba. Donde dice chord, a la par de window. Ya, Dale clic. Apretar show fretboards. espérame, tengo que aquí. Listo. Oh. Te salieron unos corridos, no importa, porque a veces están separados los fretboards de los. Ajá. Entonces los puedes correr para que se te acomode, los que se ven mal. Y bueno, Me salió lo mismo que la muchacha. Yo, a la compañera, que se me olvidó el nombre. O sea, yo sé tres acordes de guitarra, entonces no sé nada. Espérame. no te preocupes, estamos lo que estás aprendiendo cómo se hace para que lo tengan como herramienta. En realidad, normalmente se pone nada más el cifrado, no se pone el o sea, la Ajá, la cosita, el ojito. diapasón. Sí, ¿Le correcto. dicen diapasón o mástil? ¿Cómo es? ¿Diapasón? Serían los trastes, ¿verdad? Sí, puede ser A ya. los trastes. Ok, ahí lo vas acomodando, perfecto, eso es. Cuidado porque a veces, o sea, ¿estás segura que estás agarrando nada más uno de los dos? Eso. Ok. Ay, fue puchica, ahora es como que se me corre, o sea, lo pongo y el maje se viene para abajo. Bueno, ahí se va. Sí. Bueno. Ahí va. Ok, el sol 7 bemol 5 no, no lo tenés, entonces eso habría que armarlo, pero no te preocupes. Lo está sonando el final, el tuyo. Voy, vamos a ver. Ay, voy. Es que el red ligado no, no se te olvidó ponerlo bemol. Ah, okay. Eso es. Ok, estamos. Salgamos de ahí. Ok. Entonces, esto es para que tengan esa herramienta más, ¿verdad? Porque a veces uno para hacer o sea, una clase, escuela, colegio, lo que sea, uno o una partitura de una canción, uno a veces va a querer nada más el acorde. Entonces, esta es una manera de hacer eso, ¿verdad? De hecho, esto es una canción, ¿verdad? Y eso le podríamos poner el texto y los acordes y dejarlo así, o le podemos quitar el fretboard si queremos, ¿verdad? ¿Dónde era aquí? Show Fred, bueno, yo los quito, ¿verdad? Y aquí los pongo.
Y uno puede diseñar el fretboard también, como yo les dije, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Que uno lo puede armar, ¿verdad? Como quiera, ¿verdad? Uno puede correr las cosas ahí para que funcione como sea. Digamos, ¿cuál es? No, este es para, digámoslo así. Ok, entonces si no hay dudas sobre esto, les vamos a lo de la tarea. ¿Todo bien, entonces? De mi parte no hay dudas, profe. Entonces, si se fijan en mediación virtual, ok, viene una antología coral. Y aquí vienen los nombres de ustedes y dicen la página que les toca hacer. Todos tienen que hacer una página. Algunas de esas vienen con melodía y nomenclatura de acorde, como con cifrado, como lo que acabamos de hacer ahora. Otras vienen con un coral, dos voces femeninas, o sea, de solo voces femeninas, pero cuatro voces. Otras vienen soprano alto, tenor y bajo. Entonces, quiero nada más que vean aquí un momentito. Si ustedes van a cuando, si ustedes tocan, por ejemplo, la del coral, ¿verdad? Entonces, se van aquí, ponen voces ¿verdad? En el Setup Wizard, voy a hacerlo más despacito por aquello. Estamos viendo la pantalla de Ah, la otra. esa. Voy al final. Se van aquí, ponen nuevo, ¿verdad? ¿Dónde estoy? No. With Setup Wizard. Entonces, voces. Entonces, digamos que lo que tienen es dos sopranos y dos altos. Nada más las ponen y las arman, ¿verdad? O si lo que tienen es soprano, alto, tenor y bajo. Lo que sea como tengan, nada más le pones lo que sigue y van y les va a salir ya armado como es. Como sería para coro, para como sería la partitura para coro. Voy a hacerle la de soprano, dos sopranos y dos altos para que vean una cosita nada más, que después lo vamos a ver mejor la próxima semana. Estamos aquí en voces. Voces. Soprano. Soprano, alto, alto. Y ven que aquí aparece además de la línea del coro, como los sopranos, las sopranos son la misma voz, ¿verdad? O sea, son el mismo timbre, el mismo color, va a venir con un cosito extra, con un grupito extra, para separar esas y separar y de las altos, de las contraltos. ¿Lo ven? Esto porque esto igual, es igual con los instrumentos. Si uno tiene dos clarinetes, uno tiene toda la sección de maderas con esta línea más gruesa, pero los dos clarinetes, uno y dos, estarían también con su propio línea acá extra para denotar que ellos son el mismo instrumento. Eso permite mucho más fácil la lectura. Eso sería automático, si ustedes lo arman bien, ¿verdad? O sea, al final se los pone, pero para que sepan que esa es la razón. En la partitura que ustedes tienen, en las partituras, en esa antología coral, no hacen eso, no ponen una cosa más para especificar que las sopranos son sopranos y las altos son altos. Pero ustedes lo van a dejar tal y como final se los sugiere, porque es la forma correcta de hacerlo. Entonces, lo que quedaría que vieran nada más es que vean qué página o sea, que les toca a ustedes, ¿verdad? Es la numeración de la página que aparece en la partitura, ¿verdad? En la antología. Que la vean un momentito esa página y si tienen alguna duda con respecto a esa página, alguna pregunta existencial con respecto a ella. Profe, ¿es solo esa página o Solo esa página.
Solo esa página. Ok. Algunos van a tener una melodía con acordes, otros van a tener voces femeninas, otros van a tener coro mixto. Si están en la mitad de una pieza, igual ponen el nombre que está al principio, ¿verdad? Del autor y eso. Profe, una pregunta. Si sale B, ¿es barítono o es bajo? Es bajo, pero en realidad es, o sea, en realidad en coro, en realidad la voz que se maneja normalmente es, o sea, se le llama bajos, pero normalmente son barítonos, ¿verdad? Pero no importa. Okay. Sea, es muy difícil que un coro llegue más abajo de lo que llega un barítono. Pero a veces sí. Porque el mi grave, el fa grave, es en realidad son voces como solistas. Profe, yo tengo una duda. Voy a compartir. ¿Cómo se ponen estas, bueno, las... No, eso es el slash de medio lado. Okay. Bye. No te lo escribimos como slash de medio lado. Okay. Gracias. ¿Algo más? No. Esta tarea es para la otra semana. A la otra semana va a haber chance hasta el mismo viernes a las 10 de la mañana. Okay. 11.5% como los trabajos pequeños, ¿verdad? El proyecto anterior sí era de 20%. Si estamos, si no hay ninguna duda, pues lo podemos dejar acá. Gracias, profe. Gracias, profesor. Buen día. Profe, una pregunta. Es que ahí en la parte donde está para hacer la entrega, dice que tiene fecha de entrega miércoles 3 de noviembre. ¿Cuál entrega? Perdón. Para esta tarea. La he puesto, esta. Ah, ok. Es que supongo que es lo del otro grupo, entonces. No sé, porque a mí me aparece una. Esta no la he puesto. Estaría puesta en la próxima semana, en todo caso. Ah, ok, está bien. Gracias. Suerte.